La iniciativa fue de la gente de Baldosas, que quería poner unas baldosas acá en la escuela. Y empezamos a reunirnos acá con algunos exalumnos. Yo conocí a una gente de Baldosas que me llamó. Y entonces vinieron unos profesores. Y bueno, y ahí empezó, te digo, hace 4 meses más o menos que nos estamos reuniendo. Se fue sumando gente. Hicimos una cadena de mails de exalumnos y aparecieron datos de gente que no, ni se sabía. Había un pibe, el Conejo, que se sabía solamente el apodo, no se sabía el nombre. Apareció una amiga de un flaco de Baldosas que lo conocía y dijo el nombre, Rivero. Y finalmente apareció otro exalumno que vive en Bariloche, Resorte Hornos, que tenía obra guardada de él. Entonces nos mandó por mail las imágenes, unos poemas maravillosos escritos a mano, una fotito que vas a ver, se ve apenitas, una imagen de él. Se fue como corporizándose, viste, los de Isla Fernández, que era muy amiga mía. Había mucha obra porque la había guardado la hermana de Cecilia Minervini, había bastantes cosas. De Carlos Mayor no había foto de él, y apareció la ex mujer de él que vive en Francia a través de una piba, Mara Villarino, que vino a las reuniones, le mandó foto. Después otro compañero mandó otra más, o sea, conseguimos 3 cuadros y 2 fotos de él, porque él no quedó nadie, viste, estaba la madre sola que falleció. O sea, fue una cosa increíble que empezó a aparecer, viste, muy emocionante, muy fuerte, muy pesado. Bastante gente de la escuela se interiorizó. Finalmente la directora, muy macanuda, dijo, bueno, que podíamos hacer un acto adentro de la escuela. O sea, no solamente las baldosas afuera, sino adentro de la escuela. Y poner la obra, que era mi obsesión. Digamos, que se viera que eran artistas que no habían podido llegar a desarrollarse. Porque, ¿viste? Siempre se dice que no había pintores, no hubo pintores. Sí hubo. Lo que pasa es que no los dejaron ser, desarrollarse. Y creo que para los alumnos de la escuela, ver lo que ellos pintaban, viste, los bodegones, los acerca, y los 40 años estos desaparecen, porque ven que eran pibes igual que ellos.